Exploras, vas a ver barcos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Exploras. Hoy estamos en la isla de Sartú, aquí en el Delta, y desde acá te presentamos el programa que tiene estas notas. Hoy en Exploras presentamos el Sport Cruiser Aqualum 31 Hardtop. Y asistimos a la presentación del nuevo V8 de Honda de 350 HP de potencia en la prueba en el río. Y la propuesta hoy en Exploras es presentarte el nuevo Aqualum 31 Hardtop, una moderna embarcación que, entre otras cosas, se caracteriza por su gran confort interior. Un amplio salón, un baño compartimentado de grandes dimensiones y también un camarote a media eslora, lo que le da un volumen realmente muy, pero muy interesante a esta embarcación de poco más de 10 metros de eslora. La unidad que te vamos a mostrar en el día de hoy está motorizada con un dentro-fuera de 300 HP de potencia. Empezamos este Exploras viendo el Aqualum 31. Grupo A2, muebles de trabajo. Hoy estamos presentando la embarcación Aqualum 31 de 930 metros de eslora. Es un day cruiser que, además de brindar la posibilidad de la salida durante el día, te ofrece un resguardo durante el día o durante la noche, se puede pernoctar. Esta nueva versión ofrece el hardtop, que es un techo rígido que, a diferencia de la lona o de la toldilla, brinda mayor protección al sol o a la lluvia. Además de su función protectora, incorpora luces LED, tomas eléctricas o posacañas, así que además aporta comodidad y funcionalidad. Los materiales y las técnicas de construcción utilizadas son de las últimas tendencias tecnológicas. Estamos en constante aplicación de capacitación utilizando las últimas tecnologías para conseguir las reacciones óptimas para el mejor producto final. En el exterior del Aqualum 31 encontramos una amplia planchada con escalera de baño de tipo telescópica con tapa, un amplio mueble de parrilla con bache y parrilla eléctrica, puerta de acceso al cockpit que permite el ingreso a un cómodo living exterior con lugar de guarda debajo de todos los asientos e inclusive debajo de la parrilla, una práctica mesa que permite que se incorporen las personas sentadas. Luego encontramos a babor un pozo frío que permite conservar unos 20 kilos de hielo para bebidas y unos apoyavasos. En la nueva versión, el pozo frío desaparece y es reemplazado por un freezer 12 volt con capacidad de 16 litros. Y por encima, una butaca giratoria para complementar las dos butacas que se encuentran en estribor en la timonera. Por el medio del parabrisas, accedemos al amplio solarium de proa. En el interior de la Aqualum 31 encontramos un techo alto que brinda la sensación de amplitud. A babor, una cómoda cocina con una amplia mesada que de serie sale en color negra y unos espaciosos muebles por encima y por debajo. A estribor, el acceso al camarote cerrado que termina ubicado debajo de la timonera con una cama de banda a banda y además un espacioso baño con inodoro eléctrico, bacha y ducha separada. A proa, una dinette con diseños multifuncional con espacio de almacenamiento debajo de todos los asientos. Y que la mesa se puede bajar para convertir el área en una confortable cama adicional. Si de materiales hablamos, en el interior tenemos la opción de que el cliente personalice la embarcación, tanto como con maderas de selección o alfombras convencionales o náuticas. En el interior, que prepondera la madera, el color de la misma se puede elegir también. El Aqualum 31 de serie viene con el equipamiento de confort necesario.
Cuenta con heladera 12 volts, microondas, anafe vitro cerámico, aire acondicionado frío-calor, Smart TV, termotanque, inodoro eléctrico, Videnmatic, estéreo marino con dos parlantes interiores y dos exteriores con la posibilidad del upgrade. Como opcional, calefactor a combustible. Inverter, grupo electrógeno y baterías. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y en un ratito seguimos navegando en el Aqualum 31 acá en el Delta. Ahora quiero decirte que Comunidad Náutica es nuestro portal de noticias donde te puedes informar acerca de todo lo que sucede en la náutica tanto aquí en la República Argentina como en el resto del mundo. Suscríbete, déjanos tu email y todas las semanas vas a recibir un newsletter con las últimas noticias y novedades. Y también déjame decirte que en nuestro canal de YouTube Esloras TV tenés todas las presentaciones que hacemos en Esloras. Están ahí en Esloras TV donde la podés ver en cualquier momento. Suscribite, dale like y comenta los videos. Pausa muy cortita y seguimos en Esloras. Ya volvemos para seguir viendo arcos. Marinas flotantes encastrables y rampa seca para motos de agua. Libre mantenimiento. Fáciles de armar y para toda la vida. Aptas para barrios náuticos, isletas del Delta y clubes. Envíos a todo el país. www.atlantifloat.com.ar. Comunidad Náutica sigue creciendo y se consolida como el portal de noticias náuticas más visto en la República Argentina. 43.000 personas por mes durante los últimos 10 meses. Nos renovamos en una página más ágil, más dinámica, para que navegar por todo el mundo de la náutica sea mucho más fácil. Más secciones, más noticias, más pruebas de embarcaciones, más actualización todos los días del año. Comunidad Náutica. Todos los contenidos para saber más y estar informado. Astillero Regnicoli. Desde 1924, líder en embarcaciones deportivas. Astillero Regnicoli. Representante oficial de Suzuki Outboard y motores diésel Janmar. Trento, la más completa gama de Sport Cruisers. Calidad, diseño y confort. Trento, vas a querer estar a bordo. Massin Outdoor, servicio, calidad, asesoramiento. Somos multimarca y tenemos la lancha y el fuera de borda que buscas. Somos Massin Outdoor, somos gente que sabe de náutica. www.masin.com.ar. Custom, la gama más completa de cruceros de la Argentina. Custom, por donde usted navegue se cruzará con uno. El Delta cambió, asegura tu embarcación con los que más saben de seguros náuticos. Tenemos las mejores coberturas al mejor precio y el mejor servicio post contratación. Somos Culavi Asociados.
Hace unos días, la empresa Honda Motor de Argentina realizó la presentación oficial en el agua, ya colgado en una embarcación, del nuevo motor V8 que se había presentado aquí en la República Argentina en el mes de marzo, pero ya ahora tomó contacto con el agua, lo pudimos navegar y en este evento, que estuvo dividido en dos partes, primero con la prensa y luego con concesionarios, lo pudimos navegar, lo mostramos en el agua y te contamos todo lo que tenés que saber de este motor que ya está disponible en la República Argentina. Disfruta del máximo nivel. Classer. Detalles únicos y una experiencia superadora. Fabricación integral en serie. De Córdoba a todo el país. Conocenos y disfruta de una atención personalizada. Podemos ver, probar este flamante motor de Honda navegando acá en el Delta. Sí, es la idea de este evento. Convocamos a periodistas y a concesionarios para hacer la prueba del primer motor que tiramos al agua. La verdad, muy, muy contentos de nuestra parte por fin por probar el motor. Trata del primer motor V8 que Honda motoriza dentro de todas sus divisiones comerciales, ni en auto. Está ahí un motor V8 de 5 litros, con mucha tecnología. Estuvimos hablando, trino automático, el control de velocidad crucero, el tilt totalmente automático, son muchas características que lo que busca Honda es ayudar a facilitarle la vida al conductor náutico, al usuario. ¿Cuál va a ser la dinámica de este evento aquí en la isla de Sartú? Sí, a ver, hicimos la presentación del producto más formal, ahora vamos al agua a probarlo. Eso es durante la mañana con periodistas, a la tarde vienen los concesionarios y la dinámica va a ser parecida. En el medio almorzaremos, la idea también es para hacer un día distendido con los concesionarios que generalmente las reuniones son muy de trabajo, más duras. Claro. Hoy tenemos un ambiente más relajado acá en la isla para comer un asado y disfrutar del día y salir a navegar un rato en el 350. Y hay una tendencia en el mundo a pasar del dentro borda al fuera de borda, con lo cual esta es una potencia históricamente con gran preponderancia del dentro borda y bueno, y de a poco empiezan a aparecer las marcas que ofrecen fuera de borda de gran potencia. Bueno, Honda va por ese camino y creemos que en Argentina hay un mercado interesante que se va a ir desarrollando a medida que vayamos tirando más motores al agua. Ya hay unidades disponibles, ya la mayoría de los concesionarios del país tienen unidades disponibles y van a seguir viniendo mes a mes unidades de acuerdo a lo que nosotros estimamos que vamos a ir vendiendo y desarrollando en el mercado. Pero allá hay unidades disponibles y nosotros en stock ya contamos con varias unidades también. La verdad que es el primer motor que nosotros ponemos en el agua y eso me parece que sienta un hito para nosotros como representante de la marca. Para nosotros es nuestro nene mimado, ¿no? Lo esperamos mucho tiempo y nada, las sensaciones, tenés que vivirlo, tenés que estar para sentir realmente lo que es, pero es fabuloso, tiene potencia, deroga potencia, estábamos viendo consumos, la verdad que tiene todo ese agregado técnico y electrónico que lo hacen totalmente distinto a lo que, por lo menos hoy, hay en el mercado, ¿sí? Hay tres puntos a resaltar. Trim automático, te olvidás de estar toqueteando el trim, subir, bajarlo, para quien es de la náutica lo va a entender. Control crucero, para mí es uno de los puntos más favorables por todo el consumo de combustible. Y por un tema de comodidad, tilt automático, que es la subida o bajada del motor con un toque. Motor que tiene mucho torque, mucha aceleración de abajo y bueno, después toda la tecnología que tiene incorporada con el trim automático, el cruise control, todo, la verdad una belleza. Estamos sobre una Sartú 26, una Open pescadora. Estamos en una velocidad crucero de 56 kilómetros, veníamos recién, la verdad muy bien.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Hemos dado manga suelta a una eslora limitada. Presentamos la nueva 170. Pichini Boats. Navegamos diferente. Ya volvemos para seguir viendo arcos. ProMax 5300. En las versiones Select, Fish y Whale. ProMax, la línea premium de astillero Daniel Pagliettini. Soy Marcelo. Soy Sebas. Soy Nati. Soy Martín. Soy Johnny. Soy Maxi. Soy Leo. Soy Sari. Soy Freddy. Somos Náutica Cargada. No sabemos a dónde los llevarán sus sueños. Pero sí sabemos en qué van a llegar. Astillero Clase A, www.claseA.com.ar. Baterías Detroit. Calidad y servicio en acumuladores eléctricos. La mayoría de los astilleros argentinos confían en nuestro producto. Baterías Detroit. Astillero Alfa. Diseños únicos y diferentes. Más de 40 años de experiencia nos avalan. www.astilleroalfa.com.ar. Araucan 225. Diseño de avanzada. El máximo confort y prestaciones en su segmento. Prince Boats. www.princeboats.com.ar. Boats. Marine Pool. Estilo náutico. Marine Pool. Spirit of the Ocean. Estilo, calidad y excelente navegabilidad. Ya nos conoces. Y ahora te propongo meternos en la última parte, en el último bloque de Esloras para ver la segunda parte de la presentación a este Aqualum 31 Hardtop que tuvimos la posibilidad de navegar y de poder disfrutar a lo largo de una jornada en el Delta. Escuchamos los últimos conceptos de los responsables del astillero y luego las conclusiones. Embarcación Aqualum 31 que les estamos presentando viene equipada con un motor Mercurizer 300 HP
con Pata Bravo 3 Naftero. Se encuentra habilitada para 9 personas. Las opciones de colores de diseño exterior son los que el cliente demande para la personalización de su embarcación. No solemos poner demasiadas limitaciones, excepto que sean colores que sufran del desgaste del clima y o limitaciones estéticas. Tienen que estar dentro de los parámetros aceptables. La comercialización la realizamos vía venta directa en el astillero. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Aqualum Yachts, tanto en Facebook como en Instagram, sino en nuestra página web www.aqualumyachts.com.ar. Nos encontramos en General Pacheco y los esperamos con cita previa. Una de las ventajas con la que cuenta el astillero Aqualum Yachts es que podemos brindar financiación propia. Así que nos pueden consultar por cualquier embarcación de la flota. Propietarios de río, aquellos que tienen una casa en el río y desean un barco para complementar su estilo de vida costero. Nuestro público valora la combinación de comodidad, facilidad de manejo y la posibilidad de disfrutar del agua sin la complejidad o el mantenimiento que podría implicar un barco más grande. En cuanto a la postventa, somos un astillero que sigue presente con los clientes. Estamos detrás de cada situación que les pueda surgir y tratamos de que nada les afecte el disfrute de la embarcación, el disfrute del río y además cada situación que ellos puedan tener nos genera un feedback que es súper productivo para la mejora del producto final a futuro. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Astillero Nautiglas. Líderes en innovación náutica. Pensando siempre en nuestros clientes. Astillero Nautiglas. Y después de haber navegado en el Aqualum 31, en el Delta del Paraná, nos metemos en esloras, en las conclusiones, las cuales empezamos enumerando sus principales características. Y estamos en presencia de una embarcación que tiene 9,30 metros de eslora, la manga es de 3.02, el puntal de 1,77 m y el calado con la transmisión abajo alcanza los 80 centímetros. Tiene un tanque de agua potable de 74 litros, en tanto el tanque de combustible es de 365 litros, los cuales están divididos en dos tanques, uno en cada banda. La motorización admisible es hasta 300 HP y está habilitado para 9 personas. Se trata de un Sport Cruiser con líneas de diseño clásicas y marcada tendencia europea en su estilo. La gran superficie vidriada en sus perfiles le ofrecen gran personalidad a un conjunto armónico coronado con un techo hardtop. Es realmente muy confortable y tiene divididas sus comodidades de manera equilibrada, tanto en su exterior como en el interior. Se destaca el volumen de la cabina, por lo que se transforma en un ambiente espacioso con un módulo de cocina en babor, living comedor integrado con dinette en proa, con la posibilidad de armar una cama de dos plazas, baño compartimentado con inodoro eléctrico, vanitori, bacha y ducha con una muy pero muy generosa altura. Algunos detalles que distinguen los acabados de este barco: los portalámparas de la misma madera de los mobiliarios, como también el piso rejilla de madera. A media eslora hay un camarote muy habitable que va de banda a banda, con ventanas al ras del agua que ofrecen mucha luminosidad. Los materiales utilizados son de gran calidad y se combinan mobiliarios con detalles de madera que le sientan muy bien a la estética utilizada. El cockpit de este Aqualum 31 presenta una distribución tradicional, pero a su vez es muy dinámico y equilibrado.
El puesto de gobierno está integrado por dos butacas y desde ese lugar se obtiene una excelente panorámica a la hora de timonear esta embarcación. Más hacia popa, una mesa de madera plegable con un sillón en L que va por babor y termina en la popa. Una conservadora de 40 litros y muchos espacios de guarda en las bandas y piso. Además, un asiento en la banda de estribor. En popa, una amplia planchada que sobresale casi 1,20 m del casco. Ahí encontramos una parrilla grill con bacha y luces LED. Además, escalera de baño y dos duchadores, uno con agua potable y el otro con agua de río. Esta unidad que estamos mostrando en Esloras está motorizado con un Mercruiser de 300 HP de potencia. Es un motor naftero V8 de 6,2 litros de desplazamiento y transmisión mediante pata Mercruiser Bravo 3 con un paso de hélice de 21 pulgadas. Con esta potencia intermedia que ofrece el modelo, tiene un desempeño excelente. Veamos algunos datos obtenidos durante la navegación por las aguas del río San Antonio en el delta del Paraná. A 3.500 RPM promediamos una velocidad crucero de 24 nudos. Al régimen máximo de 5.500 vueltas alcanzamos una velocidad máxima de 43 nudos. El consumo informado del motor de este barco al régimen de crucero está en el orden de los 28 litros hora con una autonomía que supera las 10 horas de navegación. A pesar de su robustez y el alto nivel de equipamiento que cuenta el barco con este 300 HP, se lo nota eficiente y de muy buen desempeño en navegación. Alcanza el planeo en pocos segundos y se lo siente muy sólido desde el timón. Y para concluir este comentario del Aqualun 31, tenemos que destacar el alto nivel de equipamiento de esta embarcación. Destacar también los generosos espacios, fundamentalmente interiores, donde se destaca el camarote a media eslora, muy amplio, muy generoso, y también el baño compartimentado. Es una embarcación diseñada para la familia, para largos paseos y también para dormir a bordo de él. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Este Segui 45 Hardtop tiene un diseño de casco en V profunda que le otorga una gran navegabilidad y fácil manejo. El interior cuenta con dos camarotes y dos baños. A media eslora se encuentra la cocina con anafe eléctrico, microondas, heladera con freezer y una cava. Sobre estribor, una mesa regulable con un sillón en U. El cockpit cuenta con el puesto de mando con una butaca para dos personas, una mesa con un gran sillón enfrentado a otro sillón y un módulo con bacha y anafe eléctrico. En popa tiene un gran solario y la plancha está equipada con una pasarela de acero inoxidable con madera de teca. Es de destacar en el hardtop el techo solar automático. Este Segui 45 Hardtop está equipado con dos motores Volvo Penta de 400 HP cada uno. Diseños italianos, construcción británica. Farlane Yachts, every perfect detail. Farlane Yachts, www.royalyachts.net. Y de esta manera llegamos al final de esta nueva edición de Esloras. Antes de la despedida, quiero agradecer a la gente de la Cofindustria Náutica de Italia y también a la Agencia de Comercio Exterior de la República Argentina de Italia, que nos han invitado en esta ocasión una vez más al Salón Náutico Internacional de Génova. Estaremos viajando en los próximos días, así que el agradecimiento a todas estas dos instituciones que han confiado una vez más en Esloras, en Paralelo Cero, en Comunidad Náutica, y nos invitan a Italia para estar presente en uno de los salones náuticos más importantes del mundo. Muchas gracias a todos ellos. La propuesta ahora es reencontrarnos, Dios mediante, el próximo domingo a las 2:30 de la tarde aquí en el Garage TV, como les decimos siempre, para seguir viendo barcos.